Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos, ¿qué tal, Alberto? Un gusto, qué bueno verle por acá. Gracias, profesor. Ok, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Vamos pasando lista de una vez, espérenme. Right. Alberto y Sofía ya los saludé. Vamos a ver. It was just one right. Hola. I told you. Um... Eh, Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes. Sonia, ya la sí, presente, muy bien. ¿Y usted qué tal? Aquí, mire, esperando verlos de nuevo. A ver, Claudia. Claudia, ¿qué tal? Hola, bien, gracias a Dios. Usted o qué tal. Aquí, mire, ya pasando lista. Ya estamos listos okay. por aquí también. Claudia Patricia, ¿verdad? Yes es. Bye. Verónica, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. ya Ahí. Listo, ya, para seguir la clase. Eso. Verónica, ya le vamos a poner presente. Va. Eh, Alexandra, Alexa, perdón. Alexa, buenas sí, tardes. presente. Bueno. Vamos a ver. Erika, buenas tardes, bienvenido. Hola, bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, por aquí, miren. Sí, bueno, estamos decir... con todo, ya. Eso, ya estamos con todo. Sí, bien. Ok, Priscila. ¿Qué tal, buenas tardes hola Priscila, ¿me escucha? Ay, hola, perdón, es que tengo problemas con la internet ahorita, creo que voy a conectar otra red. Buenas tardes, profe. Bienvenida, bienvenida. Gracias. Vamos con Herbert. Bienvenido, Herbert. Ya le vamos a poner su Hola, hola, hola. Asistencia. Edwin, buenas tardes. Buenas tardes, presente. Bueno, vamos a ver quién más. Bueno, Abi, ¿qué tal, Abi? Hola, buenas tardes, bien, bien, presente. Qué bueno, qué bueno. Dinora Abigail, ¿verdad? Sí. Vale. Félix, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Félix, ¿me escucha? Félix, Félix, no me escucha. No. Creo que no me escucha. Eh, no sé si están cerca ahí de él porque pareciera que me escucha. No, creo que tiene mala conexión ahí donde él está porque temprano tuvimos una no, reunión y igual, igual estaba así como. Mm. Pero no lo no tienen cerca de él. No. No. Cuando ustedes imparten clases es en línea, no es presencial. Algunos son presenciales, otros en línea. Ah, vaya. Ok. Bueno. Zuleima. Vamos a ver Zuleima. ¿Dónde está Zuleima? Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes, teacher. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Sí, gracias. Eh, ¿Quién más se me queda? ¿Alguien que se me quede? Bueno, buenas, buenas. Eh, creo que mencionó mi nombre, solo que tenía, estaba terminando de conectar los audífonos en mi me... computadora. Ah, Félix. Félix Alvarenga. Ah, vaya, Félix, sí. Pareciera como que no nos escuchaba. Pero Gracias. ya le puse la asistencia, oye. Gracias, muy amable. Bueno. Ok, señores, eh, estamos pendientes todavía un, una parte, una pequeña parte, ¿verdad? Lo que es eh, la parte de la pantalla del Excel y navegación. Yo combino las dos cosas. Kenia me está viniendo tardecito, Kenia. Hay que estar. Sí, estaba en reunión de la empresa, El ingeniero, disculpe. Hay que decirle a la niña, los de la reunión, tengo compromiso, tengo clase. <laughs> Vaya, vale. ¿alguien más que se me quede? Ajá, va ingresando por ahí, quiero ver. Teresa, me está viniendo tardecito, Teresa. Hay que estar a tiempo siempre a clase, a la, a la una en punto, si no, no le cae asistencia. Oye, ¿me escucha? Ahí me está entrando Natalie. Natalie. Quiero ver. Natalie Reyes. Hola Natalie, ¿me escucha? Ah, que Natalie es de inglés corporativo yo pensando que era participante bueno teníamos pendientes como les decía eh, lo que son las partes de la pantalla verdad ok voy a a compartir mi pantalla para comenzar recordemos que debemos de tener siempre la camarita encendida verdad ahorita les comparto vamos a hacer un pequeño repasito un repaso rápido a ver cómo se llama esto que yo estoy señalando por aquí. ¿Cómo se le llama esto? Celda activa. La celda activa. ¿Y cómo sabemos que hay celda, celda activa? Celda. Con uh -huh. el recuadro verde. Por el recuadro verde. el verde, correcto. Bueno, vale. ahora, ¿cómo se le llama esto? Rango, rango. Rango de celda. Rango de celda. Rango de celda. Un rango de celda. ¿Cómo se le llama a esta parte que vemos aquí, esta parte larguita? Ya le está diciendo el nombre. Y mira? Barra de fórmula. La barra de fórmula. Exactamente. Por lo ¿Cómo sabe. se le llama a estos dos comanditos que están por aquí por el momento que no están funcionando? ¿Cómo se le llama? Estos dos de aquí, la X y el cheque. ¿Cómo se le llama a ellos? Creo que no algunos... Ah, perdón. Si no me equivoco, son los comandos de introducir. Correcto, introducir el chequecito. Y el, el de la X, cancelar. Cuando nos queremos arrepentir, ¿verdad? Estamos escribiendo algo y decimos, no, me equivoqué. La verdad es que lo más fácil es presionar la tecla escape. Yo escribo algo por aquí y presiono escape. Da igual, ¿verdad? ¿Cómo se le llama a este cuadrito que está aquí? Cuadro de nombres. Y dijimos que servía para cuatro cosas hasta el momento, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas cuatro cosas? Para buscar una ¿Para celda? celda. Para celdas. Nombrar uh -huh. un grupo de celdas. Muestra uh -huh. uh -huh. las filas y las columnas también que hemos seleccionado. Ah, cabal, cabal. Y falta uno. ¿dirigir? Para que lo dirija cualquier celda que quiera. Exactamente, dirigirnos a una celda específica. Muy bien. Vaya, ¿cómo se le llama a esto que está acá arriba? Barra de título. La barra de título, correcto. Espérenme, que voy a hacer un... Quiero que me parezca un circulito que me va siguiendo. Ok, ¿y esto que está aquí, cómo se le llama? Esa es la barra, barra de, de herramientas de acceso rápido. rápido. Correcto, la barra de herramientas de acceso rápido, para que podamos introducir un comando personalizado, ¿verdad? Vale, ¿cómo se le llama cada una de estas opciones que están acá? Fichas. Fichas. ¿Y cómo se llama todo lo que se encuentra debajo de cada una de las fichas? Grupos. No. Grupos. No. Cinta de opción cinta de opciones correcto no. cinta no ficha cinta de opciones y cómo se le llama a cada uno de estos estos cositos que vemos por aquí mandos comandos, comandos. y cada los botones, uno de estos, comandos sí comandos cada uno de estos nombres que vemos aquí puente alineación número esos sí son los grupos esos sí los grupos exactamente son los grupos ¿Y, ¿Y por qué algunos grupos tienen un cosito por aquí que no sé cómo se llama? Usted me va a recordar. Iniciador el iniciador de, cuadro, el cuadro, de cuadro de diálogo. El iniciador del cuadro de diálogo. ¿Y por qué aparece eso? Ah, porque a veces Ten cada grupo tiene más opciones. Exactamente, porque un grupo pueda tener más opciones, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. ¿Y, ¿Y cómo se llaman estas cosas que tienen unas letras aquí? Mm, columnas. 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 Correcto, correcto, columnas. Y estas cositas que tienen aquí, numeritos, ¿cómo se les llama? Filas. 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 filas, filas. Correcto, correcto. Vale, estamos bien. Ahora entonces vamos a entrar de lleno ya a trabajar con columnas y con, y con filas. Vale, fíjense. Una parte muy importante del Excel es algo que se le llama puntero. ¿Alguien sabe qué es un puntero? ajá Verónica pues el puntero es como el mouse no es que como indica? el mouse el puntero es es la flechita la flechita pero no siempre la flechita es flechita por ejemplo si yo me muevo aquí al listado de comandos veo una flechita por cierto yo me agrada ver la color amarillo yo le cambio siempre el color verdad allá cada quien algunos que le ponen hasta dibujitos ahí que eh, tiene movimiento Está bien, ¿verdad? Cada quien hizo. Gusto. Sin embargo, esto se llama puntero. El puntero de Excel cambia según la posición en que nos encontremos en la pantalla. Por ejemplo, si yo me voy al área de la celda, ya mi flechita ya no es flechita. Ahora veo que es una cruz blanca, gruesa, que tiene hasta una sombrita negrita, ¿verdad que sí? Entonces. El puntero nos está indicando la posible futura acción que nosotros podamos realizar en el Excel. Si yo me encuentro en esta área, quiere decir que estoy a punto de dar un clic para seleccionar ya sea una celda o un rango de celda. Si yo me encuentro en la parte donde están los comandos, quiere decir que yo voy a dar un clic sobre alguno de los comandos para generar una acción, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si yo me ubico, por ejemplo, yo me ubico en donde se encuentran las letras de las columnas? Mi puntero me va a cambiar a una flechita negra que apunta hacia abajo. Si yo doy un clic en esa posición, observe, quiere decir que yo estoy sombreando que yo estoy seleccionando columnas enteras, es decir, desde la fila 1 hasta la fila 1.048.576. ¿Qué significa esto? Que yo no necesariamente tengo que eh, seleccionar de manera manual, ¿verdad? Aquí lo estoy haciendo manualmente. Toda una columna, Dios me guarde, me voy a tirar toda la tarde solo en esto. ¿Por qué? Porque cuesta llegar, si son un millón cuarenta mil setenta filas, jamás voy a llegar. ¿Qué sale más fácil entonces? Sale mucho más fácil dar un clic sobre la letra, oiga, la letra de la columna para sombrear, seleccionar la columna entera. Dígame si le funciona. Sí, funciona. Sí. Ok. Así como puedo seleccionar una columna entera, también puedo arrastrar, por ejemplo, hacia la derecha para seleccionar más columnas enteras. Haga la prueba. ¿Te cuenta? Sí. Sí. ¿Verdad que sí se puede? Yo puedo no solo arrastrar de izquierda a derecha, también puedo arrastrar de derecha a izquierda y va a ser exactamente lo mismo. Quiere decir que yo estoy sombreando, seleccionando varias columnas enteras. Ahora, note lo siguiente. Siempre que yo selecciono cualquier rango, cualquier columna, el número de columnas que yo quiera, siempre voy a ver que la primer celda me aparece en color blanquito y el resto en color grisito. ¿Qué me está indicando eso? Que el inicio del rango justamente es donde se encuentra la celda en blanco. Observe, yo lo puedo hacer también por aquí. Siempre me aparece la primera en blanco. Es decir, que el Excel me está dando a entender. Que yo he sombreado a partir de la D5, en este caso. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. A veces esos detallitos tan pequeñitos solemos pasarlos desapercibidos. Ay, no hay, qué vamos a fijar en eso? Espérense ¿Vale? que ya va a ver más adelante cuál es el truco. Lo importante por el momento es notar que rango que yo sombre siempre me aparece la primera celda a partir de donde yo empecé a sombrear en color blanco. ¿De acuerdo? Ok. Así como puedo sombrear varias columnas enteras, pero en este caso son eh, columnas adyacentes, es decir, que están una después de la otra, también puedo sombrear, seleccionar varias columnas enteras, pero no necesariamente la tardilla. Hola. Disculpe la tardilla, me voy conectando ahorita. Ajá. ¿Quién me está hablando, perdón? Jaime Gabriel, no sé si ya pasó lista, por eso lo, sí. sí es. Ya pasé lista, ya pasé lista, hay que estar tempranito para poder ponerle la asistencia correctamente, porque si ya me viene tardecito, entonces quiere decir que ha perdido minutos de conexión. Oye. Okay. Okay. Ahí eh, los encargados del curso se van a encargar de, de verificar el tiempo conectado y ellos van a ponerle, eh, después de que yo ya pase lista, ¿verdad? Ellos se van a encargar de ponerle presente si lo amerita o no. Oye. Okay. Por eso hay que tratar de estar tempranito. Vaya, entonces decía que eh, si nosotros queremos sombrear, eh, seleccionar columnas enteras no adyacentes. Vamos a aplicar el truquito de la tecla control. Por ejemplo, yo quiero la B, la D, la F y la H. Entonces, doy un clic en la B. Luego aprieto control, doy un clic en la D, en la F y en la H. Pruébelo, a ver si le funciona. Sí, sí funciona. Sí, funciona. Ok. El mismo, el, la misma naturaleza de selección sucede cuando nosotros queremos seleccionar filas enteras. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero eh, sombrear la fila 2, le doy un clic al número 2. Pero observe que el puntero me está indicando con una flechita negra que apunta hacia la derecha. Ah, si usted da un clic aquí. Quiere decir que usted va a sombrear toda la fila. Vamos a ver. Igual si yo quiero sombrear filas contiguas o adyacentes. Vengo yo con mi puntero del mouse y digo arrastrar hacia abajo utilizando los números de fila. Entonces estoy sombreando filas enteras. Cuéntenme cómo le va. Podría repetir ese, ese proceso porque me falló un poquito el internet. Perfecto. Decía que si yo quiero sombrear, seleccionar filas enteras, vamos a aplicar el, la, misma, la misma acción, ¿verdad? Pero para los números de fila. Es decir, que yo voy a moverme donde tengo las posiciones de los números de filas. Por ejemplo, yo quiero solo la fila 2. Ah, tengo que esperar a ver la flechita negra que apunta hacia la derecha. Y doy un clic ahí. Estoy sombreando toda la fila, toda la fila, la fila entera. No se le escapa ni una sola celda al Excel. Igual, si yo quiero sombrear varias filas. Entonces voy a esperar a ver la flechita negra y voy arrastrando hacia abajo para seleccionar varias filas enteras. ¿Estamos bien ahora? Sí, muchas gracias. Ok, y si yo quisiera sombrear varias filas no adyacentes, el mismo truquito, ¿verdad? Doy un clic en la primera, por ejemplo, en la número 2, luego presiono control. Y voy sombreando diferentes filas que no están contiguas, no están adyacentes. ¿De acuerdo? Sí. Okay. Yo tengo una consulta, Dígame. Sí. ¿Por qué en la última fila que yo selecciono me aparece el cuadrito blanco? Ah, qué interesante eso. Mire. ¿Por qué? Si usted está seleccionando varias filas, recuerde que está dando un clic a los números de fila. Entonces, el cuadrito blanco lo vamos a ver solamente en la última fila donde yo he dado un clic. ¿Me explico? Es que pareciera como que son rangos independientes. ¿De acuerdo? Si yo lo hago, por ejemplo, aquí para la 3, luego presiono control. Este cuadrito blanco va a desaparecer porque yo voy a ir a darle un clic a otra fila. Ese cuadrito blanco me va, se me va moviendo a la última. A la última fila sombreada. ¿De acuerdo? Sí, entiendo. Gracias. Ok. Muy buena pregunta, Verónica. Mira que yo nunca lo había notado. <laughs> OK. Ahora hay otro truquito también, pero que nos sirve para sombrear todas. Oiga, todas las columnas y todas las filas. ¿Alguien se lo puede? Sí, es la que está en sí. la parte de la, del uno y de la. Uh -huh. Correcto. Es un, es un, es un sí, esto no es comando, esto sí es un, es un, Alberto ya me está señalando ahí. <risa> <risa> ok, este es un, es un botón, botón. esto sí es un botón, ¿verdad? Eh, mucha gente lo desconoce, fíjense, si le damos clic acá, se sombrea sí, toda la hoja. Todita la hoja, ¿verdad? Hola, Herbert. Profe, me da unos cinco minutitos que tengo que mover el carro porque alguien sí. va a salir. ¿no? Ah, usted sí. déjelo trabado ahí. No le acabo de estar. <laughs> pues ya regreso. Vaya, está bueno. Okay. Eh, solo que me dejó ahí la manita, Herbert. Le vamos a bajar la manita. Ah, ya está. Bye. Bueno, señores, ahora vamos a hablar de... Quiero ver, el día de ayer ya vimos eh, los métodos para introducir datos, ¿verdad que sí? Ok, vamos a hablar de un truco bien interesante en el Excel. Solo imagínense, imagínense usted, ¿verdad que le toca hacer un listado de números, le toca hacer un listado de números del 1 al 100. Ah, viene usted bien galán, bien entusiasmado, entusiasmada y dice, voy a escribir un 1, luego un 2, luego un 3, luego un 4, luego un 5. Luego... Cuando ya ya, ya va ahí por el número 10, usted se comienza a preguntar, ¿verdad? Y no habrá alguna manera de de escribir esos números automáticamente. Claro. Arrastrándolo. Sí. Arrastrándolo, correcto. Pero fíjese, es necesario que al menos escriba la secuencia, en este caso, de uno en uno. Es decir, que yo tengo que escribir un uno y luego un dos. ¿Por qué? Porque es una secuencia la que voy a crear de uno en uno. Entonces vengo yo y digo, voy a sombrear la B3 y la B4, ¿verdad? Me voy al cuadrito de relleno y observe que al ubicarme justo sobre el cuadrito de relleno, el puntero también agarra otra forma y es el de una cruz negra. Ah, eso es indicativo que yo estoy sobre el cuadro de relleno y que si yo vengo y digo a dar un clic, y luego arrastro hacia abajo, entonces el propio Excel se va encargando de crearme ese, esa numeración hasta el número 100, si yo lo deseo, si yo quiero parar ahí. Mire qué interesante. Esto no es máquina de escribir, ¿verdad? Las máquinas de escribir sí lo teníamos que hacer de esa manera. Pero. Yo en este caso le estoy dando una secuencia de números de uno en uno. ¿Cómo se la di a entender yo al Excel? Porque resulta que le escribí un uno primero y luego un número dos. Ahora, si yo quisiera una secuencia de dos en dos, ¿qué es lo que yo de debería escribir? ¿Quién me ayuda? Dos, cuatro. Un sí. dos. Y un cuatro. Venimos y sombreamos, ¿verdad? Sombreamos por aquí. Luego nos vamos al cuadrito de relleno. Recuerde el puntero, que es muy importante en este caso. Y empezamos a arrastrar hacia abajo. Ahí va una secuencia de dos en dos. Mire qué interesante el Excel. ¿Cómo nos ahorra tiempo? ¿Verdad que sí? Sí. Y si yo quisiera una secuencia de cinco en cinco. ¿Qué debería escribir? Cin cinco, cinco, diez, diez sombrea diez. y arrastra. Correcto. Un cinco, un diez, sombreo y arrastro. Ahí están. Y si yo quisiera una secuencia de los nombres de los días de la semana, ¿qué debería escribir? Lunes, Lunes y martes, martes, sombreo, arrastro. Vamos a ver si es cierto. Lunes y martes. Ahora vengo a sombrear y luego arrastro. Vamos a ver si el Excel es adivino. Parece que sí. Uh -huh. Y si yo quisiera una secuencia de los nombres de los meses del año, ¿qué debería escribir? Enero, febrero, maybe. Enero, febrero, sombreo, arrastro. Enero, febrero, sombreo. Y arrastro. Dígame, Priscila. Yo hago eso de los días de la semana y no solo me copia lunes y martes, haciendo todas las... Estaría haciendo algo mal. ¿Será que su Excel está en inglés? ¿Será que Déjeme su... ver, pero... Ajá. No, no está en inglés. Mm, Muéstreme su pantalla, quiero ver. Eh, de ejemplo. no me deja compartir ay espéreme a mí siempre se me escapa eso Bye, dele ahora ¿dónde está el documento? uy <laughs> quiero ver, ya lo perdí sí a ver Mira. Ah, espere, me estoy revisando. Vaya. Ahora, vuelva a escribir, quiero ver. Escriba el lunes. Así, ¿verdad? Ajá. Hello. Presiona enter, Ah, ¿eh? oh, perdón, perdón, perdón. Vaya. Ahora lo, lo sombreo, digo, y lo arrastro. Correcto. Pero me copia siempre solo lunes y martes. ¿Y si escribe lunes con L mayúscula y martes con M mayúscula? Perdón. Ah, por bueno, ahí anda sí. el error. No, siempre. Siempre no. Vaya. Usted está con Excel, ¿verdad? No está con ningún otro programa que se le parezca al Excel. No es Excel. Quiero ver, déle un clic a la ficha archivo. Déle clic a cuenta. Allá, a la izquierda, abajo. Digo? No, cuenta, abajito, abajito. Más abajo, más abajo. Ah, Ahí. Déle clic. Ajá. Sí, tiene Office Professional Plus. Vaya. Ya le voy a decir el probable motivo por el que tal vez usted no puede obtener eso. Ya vamos a llegar a ese punto. Oye. Déjenme. Okay, gracias. Ok. solo déjeme terminar acá. Una, vamos a hacer una prueba adicional. Vale. Ahora vengo yo y digo que voy a escribir un listado de nombres. Voy a escribir aquí un Pedro y luego voy a escribir un Pablo. Observen. Voy a hacer el mismo proceso, ¿verdad? Sombrear y luego arrastrar. A ver, ¿le funcionó a usted? No, a mí me salen los mismos lo que le pasó a Priscila, de que los dos nombres se repiten. Mm. Yeah. Y a mí porque también. Me... Y a mí porque así me sale. No Será sé. que me gusta no pica piedra. Creo que creo que a ellas no le sale la flechita profesor cuando lo sombrean Ajá. la flechita que sale aquí que está negrita no no la no le esperan entonces para que la puedan jalar ah. y ahí lo duplica. Es que, es que eso eso sucede cuando yo digo a sombrear los dos nombres verdad. Y luego el cuadro de relleno. Correcto. A ellas no les, no les está pareciendo el, el cuadrito. La flechita negrita. El cuadrito eh, negrito. Eh, el cuadrito sí, de relleno. Sí pero... Ajá, el que le sale sí aquí. Sale. Sí sale. Sí sale. Pero aquí tiene otras opciones. Que tienen cuatro. Copiar. Llenar formato nada más. Llenar sin el formato. Y Flash Fill como llenado rápido. No sé si se le tiene que cambiar alguna de esas. No, no tiene nada que ver. Y profe, profe, yo siento, lo siento. Este, quería, quería eh, decirle, eh, me conecté tarde porque estaba moviéndome del de Salvador a Guatemala y había mucho tráfico, pero aquí estoy y voy a ver la grabación para que me tome en cuenta la asistencia. Ah, vale. Ok. Pero usted viene de Guatemala ahorita o estaba, estaba en la compu viendo el tráfico o cómo, no le entiendo. No, no me moví de El Salvador en la ma, eh, tipo 5 y media de la mañana para Guatemala, ah, pero había mucho tráfico, ajá. Ah, ya ya le entendí. ¿Y por qué se fue para allá? Eh, tenía que venir a hacer una visita de, de, de las academias, de las academias que tenemos aquí. Ah, ya le entiendo, le entiendo. Bueno. Sí. Okay. Eh, Félix, yo sí considero que tiene que ver por el hecho de si está en inglés o en, o en español, con el caso de, de Priscila. Sí. Porque, por ejemplo, yo quise poner los nombres en, en, en español, o sea, literal, ¿verdad? Lunes, martes, y cuando sonríe y, 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 y arrastré, sí, eso lo me copiaba enero, febrero, enero, febrero, pero de ahí lo cambié a, perdón, o me cambiaba de Monday, eh, Lunes, martes, lunes, martes, lunes, martes. Cuando That's lo cambié a inglés, me cambió a esa parte. Sin embargo, uh -huh. sí uh -huh. puedo, sí puedo, puedo quiero, quiero salvar el hecho de que eh, el Excel como tal, el Excel como tal, yo lo tengo configurado en español. Que uh -huh. okay, todos los comandos, todas las opciones, todas las barras de herramientas a mí me parecen en español. Creo que tal vez podrá ser la configuración del idioma de la computadora. Podría andar por ahí, no sé. Y con los nombres, Félix, si tú pones solo dos nombres. Ahorita, ahorita voy a ver. Vale, mire. A mí okay. no me aparece. Yo sí, quisiera... a mí tampoco me aparece. Uh -huh. Señores, por favor, si, si, me dejan, si me dejan terminar este tema para aclararles el, el motivo de, de este inconveniente, ¿verdad? Vaya. Eh... Observe que a mí sí me funcionó eh, Pedro Pablo, Lego Vilma, Betty, que son los personajes de los Picapiedras. Miren, yo a propósito he creado este listado para que usted, cuando yo vea que arrastro, aparecen los personajes de los Picapiedras. Pero esto no es magia, ni es porque yo estoy conectado a Internet y estoy conectado a una base de datos ni nada de eso. Yo creé un listado que tiene que ver con los personajes de los Pica Piedra, ¿verdad? Vaya, yo le voy a enseñar a usted. Primero, le voy a aclarar el, el problema que tiene, por ejemplo, Priscila. Y segundo, voy a enseñarle a usted cómo crear un listado personalizado. Vaya, primero observe. No vaya a hacer nada todavía. Me voy a ir a la ficha Archivo. Me voy a ir a. Aquí al final, donde debería decir Opciones. Si usted no tiene opciones aquí, pues le clica más y luego opciones. No haga nada todavía, se lo pido, por favor. Luego nos vamos a mover a la opción acá que dice avanzadas. El panel de avanzadas es bien grandote. Tenemos que irnos casi al final, ¿bien? Entonces. Aquí tengo yo un, esto sí es botoncito, ¿verdad? Un botoncito que se llama Modificar listas personalizadas. Y entonces, ¿cómo es que el Excel, aquí es donde deberíamos de, de respondernos, ¿verdad? Espérenme que no los quiero tapar a ustedes aquí. este ¿Cómo es que el Excel nos adivina cuando nosotros hacemos una lista, los días de la semana, de los meses? ¿Cómo es que el Excel nos adivina? Ah, porque el Excel ya tiene un listado predeterminado con listas que el Excel utiliza en caso nosotros querramos hacer una lista como esta, los días de la semana, los meses, etc. Ahora, ponga atención: yo creé una lista personalizada. Por ejemplo, yo escribí Pedro, Pablo, Vilma, Betty, Bamban, etc. ¿Ok? Entonces, cómo es que creamos nosotros, y eso le voy a dejar a usted de trabajo en este momento, que se vaya a nueva lista y aquí me va a ir escribiendo los nombres que usted desee, por lo menos unos, ¿qué? 6, 7 nombres, ¿verdad? Que usted me va a ir escribiendo aquí, pero mucho cuidadito con cuando usted empiece a escribir el listado, por ejemplo, yo me voy aquí y digo Ernesto, ¿verdad? No vaya a presionar la barra espaciadora, porque esa es la tendencia, tenemos la tendencia a escribir como que estuviéramos en Microsoft Word, ¿verdad? Esto no es Word, esto es Excel. Entonces, nomás usted escribe, Ernesto, no presione barra espaciadora, simplemente presione la tecla Enter y vuelve a escribir el siguiente nombre y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando ya llegue a completar el listado que usted considere que utiliza bastante frecuente, entonces simplemente le va a dar clic al botoncito aquí que dice agregar. Bien, y ya va a aparecer el listado aquí, ¿verdad? Pero claro, tiene que ser un listado algo larguito para que a usted le sirva correctamente. Luego le va a dar clic a aceptar y luego hace la prueba aquí en ciertas celda del Excel. Me cuenta cómo le va. Yo creo que hoy sí ya está más claro, ¿verdad, Priscila? No sé si es que ese listado en español a usted no le, apare no le apareció en ese cuadrito de diálogo. Fíjense que entre intenté en inglés y ahí se apareció de la manera que usted notó. Pero el listado eh, no le apareció en español. No, no. Cuando escribí. Cuando escribí en inglés los días mande en chiste y ahí se apareció la lista completa. Por eso, porque en ese cuadro de diálogo sí le aparece el listado, pero no le aparece el listado ya predefinido en español. Ese ha sido el inconveniente. Pero usted lo puede crear manualmente. Oye. Sí, gracias. Don. Bueno, hagamos la prueba, por favor, a ver si no funciona eh, el listado personalizado. Sí, profesor, sí funciona. Funciona, ¿verdad? Ya ve. ¿A dónde tenemos que irnos? Disculpe. A la ficha archivo Luego buscamos eh, la opción Opciones. Luego nos vamos a la opción Avanzada y aquí en el lado derecho nos vamos a ir casi al final donde tenemos el botoncito de modificar listas personalizadas. ¿Ok? ¿Okay? okay. Sí. Creo. Bueno. ¿Cuál es la última opción? ¿Modificar qué, perdón? Modificar listas personalizadas. Modificar listas personalizadas. Uh -huh. Ay, no, no la veo. No la encuentra, ¿no? No. Si quiere, me comparte su pantalla. Permítame. Está hasta abajo. Es el botoncito más largo que está en todo ese listado que está ahí. Casi al final. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Gracias. Ok. ¿Todos pudieron crear su lista personalizada? Sí, profesor. Va. Con eso evitamos aquello de que, ay, tengo una lista por allá, y no me acuerdo qué libro que hice hace como tres meses, tengo que copiar ese listado, ¿verdad? Y andar buscando ese listado a saber dónde está. Mejor crear una lista personalizada. Y esto en el caso que usted, pues, frecuentemente esté utilizando un listado de qué palabras, nombres, lo que usted quiera. Bueno. Sigo compartiendo. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Me imagino que se puede con nombres completos, ¿verdad? Pues, claro que sí, usted puede crear un listado de lo que usted quiera y no importa el número de, de palabras que usted escriba también. Ok. Sí tengo una consulta y para quitar la, la lista que he creado, ahí mismo me voy a, ese, a ahí esa mismo. ventana. Y lo... Ahí mismo, ah, eh, no me recuerdo cuál es, en vez de agregar le aparece eliminar, creo, un botoncito que le dice eliminar. Elige la, el listado que ya tiene por ahí y le da clic a eliminar. Oye. Ah, bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Mm? Todo claro por el momento. Vale. Ok. Bueno, eh, vamos al siguiente punto. Siempre. ¿Todo bien, profe? ¿Hola? ¿Todo bien? ¿Me ¿Todo salió bien? bien? Ah, sí. Va, ok. Va, seguimos entonces, sigo compartiendo. Va, vamos a hablar ahora de lo que se llama la barra de estado que es la barra de estado toda esta línea que está aquí al final profe, una al final, pregunta final. perdón profe diga una pregunta eh, aquí nos mostró usted cómo hacerlo para abajo hay uh -huh. alguna manera de que yo pueda hacer lo mismo pero horizontal sí usted puede arrastrar hacia la derecha hacia la izquierda y va a ser exactamente lo mismo siguiendo el mismo comando de poner sí. la, el, el, la secuencia al menos los primeros dos ah okay. se puede pruébelo si quiere Gracias, okay. profe. Bueno, vaya, decía que acá abajo se encuentra la barra de estado. Toda esta línea que vemos aquí donde aparece un mensajito que dice listo, eso se llama barra de estado. ¿Y por qué se llama barra de estado? Porque nos está mostrando el estado en que el programa se encuentra en este momento. Por ejemplo, ahorita nos dice listo. Porque dice listo. ¿Será que el Excel nos está sugiriendo tómese un cafecito listo en este momento? ¿Ah? ¿Qué se imagina usted? ¿Ha aplicado los valores quizás que estamos mm. eh, introduciendo en el documento? Mm. ¿en no. ¿Qué ¿Está listo para usar? ¿Qué ¿Está listo el para Excel? usarse? El Excel está listo para usarse. Es decir, mientras nosotros no estamos haciendo nada, como es mi caso en este momento, yo no estoy haciendo nada en el Excel más que viendo la pantalla. Entonces el Excel dice, ah, yo estoy listo. Estoy listo para que usted haga algo. Y mientras yo no siga haciendo nada, el Excel siempre me va a decir listo. Sin embargo, este mensajito va a cambiar conforme nosotros vayamos utilizando el Excel. Por ejemplo, si aquí digo voy a escribir hola. Observe mientras escribo. No he presionado la tecla Enter. ¿Qué me dice ahora? Introducir. Introducir, porque el Excel nos está dando la pauta para decir, ok, ya terminé de escribir. Tengo que introducir ese dato que yo veo ahí. Ok, estoy de acuerdo. Presiono la tecla de entrada, flechitas o el comandito ahí de introducir y con eso el Excel vuelve al estado de listo. ¿Ok? Hay otro estado más. Mientras, por ejemplo, yo digo a, a querer modificar un texto, un número, cualquier dato que yo haya escrito en una celda. Voy a dar doble clic entonces o voy a presionar la tecla F2 para modificar, ¿verdad? Entonces, el Excel ahora me está mostrando el estado de... De modificar. De modificar. modificar. Correcto, el estado de modificar. Para que yo presione Enter o haga el cambio en primer lugar, ¿verdad? Y luego presione Enter para modificar ese dato. Entonces, ya llevamos tres. Tres estados. Listo. Introducir. Modificar. Y modificar. Es importante a veces, fíjese, es importante saber en qué estado estamos en cierto momento para poder nosotros distinguir, ¿verdad? Si estamos trabajando, si estamos editando, si estamos modificando, porque a veces eh, el estrés, ¿verdad? El estrés del trabajo no nos permite saber en qué estado nos encontramos. Pues el mismo Excel nos ayuda en ese sentido. ¿Estamos bien? Sí, todo claro. Vale. Vamos a hablar, vamos a seguir hablando acerca de los punteros, ¿verdad? Por ejemplo, digo yo, mmm, yo quisiera copiar y pegar, es, no, quisiera cortar y pegar este rango hacia otro lugar. Lo usual, ¿qué es lo más usual? Que nosotros simplemente utilizamos o utilicemos los comandos de cortar y pegar. Es decir, que yo pueda dar un clic derecho por aquí y luego diga a elegir cortar, luego observe cómo el rango ahora aparece en una línea que está como caminando, ¿verdad? Sobre el rango que he seleccionado. Eso me está indicando a mí que el Excel está listo para que ese rango se vaya a pegar hacia otra celda. Ok, eso es lo que yo quiero. Voy a dar un clic, por ejemplo, en esta celda y voy a seleccionar la opción de pegar, ¿verdad? Pegar. Ahí está, ya se movió. Pero ese proceso puede ser tal vez un poquito más rápido si nosotros utilizamos otro truco del Excel. ¿Cuál sería? Bueno, para empezar, Control voy a diga. Control X, profesor. Control X podría ser otra opción, pero le voy a mostrar otro más interesante. Okay. Vaya, vale, fíjese. Pero vamos a quitar este asunto aquí de, de, del, del zoom. Vaya, vale, yo voy a sombrear el rango. Ponga mucho ojo. Cuando yo muevo mi puntero sobre cualquiera de los bordes de ese rango, me puedo poner aquí a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, yo lo que veo ahora es un puntero con cuatro flechitas delgaditas. Ese puntero me está indicando que yo puedo venir y decir: Voy a dar un clic para arrastrar y soltar. Ah, oh, ok. Mira ah. qué interesante. El cortar y pegar, el control X, control V, ya pasaron a la historia. Pruébelo y me cuenta, por favorcito. Sí, funciona. funciona. Sí, funciona. Ok. Eso es para cortar y pegar. Voy a hacer de nuevo el movimiento utilizando este método. Espero a ver en el borde del rango cuatro flechitas delgaditas. Arrastro y me lo llevo para acá de regreso. ¿Y se podrá copiar y pegar también? Claro que sí. Solo que ahora, fíjese, lo que voy a hacer es un pequeño cambio. Me voy a ubicar siempre en el borde. Espero a ver las cuatro flechitas. Ahora voy a presionar la tecla control y no la voy a soltar hasta cuando yo termine de arrastrar. ¿Qué pasó? Se duplica. Se duplica. Lo mismo que yo haya. Copiado copi y okay, pegado. Copiado y pegado, correcto, copiado más? y pegado. Entonces, tome nota de eso, ¿verdad? Que es bien importante saber que los punteros de Excel nos ayudan a realizar ciertas acciones, ¿verdad? Que pasamos casi siempre desapercibidas. No sabemos, ¿verdad? Que para eso sirve. Aquí vemos, vamos ahora a otro puntero. Otro punterito. Fíjese, yo ya lo había mencionado, ¿verdad? Que usted puede sombrear columnas enteras sin ningún problemita, ¿verdad? Nada, no hay problema que sombreemos de esa manera. Pero hay otro puntero que nos ayuda a hacer cambios un poquito más sofisticados, como el hecho de querer cambiar el ancho de una o de varias columnas. Por ejemplo, yo veo que aquí dientes de sable. No me cabe en esta celda. Entonces vengo yo y me voy a ubicar sobre el límite de la columna G y la H. Ah, cuando yo me pongo justo en la línea de división entre esas dos columnas, veo otro puntero que ahora tiene el dibujito de una doble flechita y una línea en medio de las dos. Ok. Eso es el indicativo, que yo puedo cambiar la anchura de esa columna simplemente dando un clic y arrastrando, ya sea a la derecha o inclusive a la izquierda, si yo lo necesito. Haga esa prueba, por favor. Correcto, ya. Sí, todo bien. Ok. Pero es más importante todavía saber que el Excel... Eh, tiene ciertos truquitos que son también desapercibidos por todos, ¿verdad? El hecho de que si yo arrastro, por ejemplo, tengo la columna así, ¿verdad? Y quiero arrastrar, está bien, yo puedo hacer ese movimiento, pero a veces me paso, ¿verdad? Y digo, ¡Ah, no, ya me pasé mucho, le di, entonces me vengo de regreso otra vez y digo, no, la voy a reducir, la voy a reducir hasta que llegue por aquí. Dejémosle ese trabajo al Excel. Es decir, que el Excel nos adivine el ancho máximo necesario para que ese nombre se ajuste a lo necesario, ¿verdad? La anchura de esa columna. Fíjese, yo la voy a hacer más grandecito, ya a propósito. Entonces, me voy a ubicar sobre el límite entre la G y la H. Y en vez de tener que. Eh, arrastrar, ¿verdad? La anchura de esa columna, yo simplemente, cuando ya vea el doble, la doble flechita como puntero, voy a dar doble clic, rapidito, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Que el Excel dijo, ah, no, aquí tiene mucha anchura, por lo tanto, yo la voy a adaptar a lo máximo necesario. A ver, haga la prueba. Sí funciona, profesor. ¿Verdad que sí? Y otro truquito bien interesante del Excel es que yo puedo cambiar la anchura de varias columnas con un solo paso. Es decir, si yo, por ejemplo, digo, ah, voy a cambiar la anchura de la B y la voy a dejar así y quiero que la C también me quede igual que la B. Me voy para la C y digo yo, ah, más o menos, por ahí anda la cosa. Quiero ver un poquitito más. Bye. Ah, no, 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 no. Me faltó otro poquitín. Bye. Y la D también la quiero con, con esa anchura de la B y la C. Pero estoy calculando a puro ojo, ¿verdad? Mira, a puro ojo le estoy haciendo yo. Pero obviamente que eso no va a quedar perfecto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Voy a dar clic a deshacer. ¿Qué puedo hacer? Mejor voy a hacer lo siguiente. Voy a sombrear todas las columnas a las que les quiero cambiar la anchura. Luego de haber sombreado todas las columnas, me voy a ubicar en el límite de una de ellas cualquiera y le voy a cambiar el ancho solo a una columna. ¿Cuál va a ser el resultado? Que todas las columnas van a cambiar al mismo ancho de la que yo elegí. Vamos a ver. Miren, todas agarran la misma anchura. Independientemente de lo que tengan en sus contenidos, todas me agarraron la misma anchura. Pruébelo, por favor. Sí, sí. funciona. Perfecto, sí. confirmado. A todos, a todos. Sí, sí, sí. Sí, profesor. Ok. Ahora necesito que usted haga la prueba con estos mismos pasos, cambiando la altura de las filas. Cambie la altura de una de ellas, luego de varias eh, filas. Dele doble clic y pruebe a ver si le funciona esta misma mecánica que estamos utilizando. Para columnas, si le funciona con filas. Ahí me cuenta. Sí, sí funciona. Igual bien. funciona. funciona, sí. excelente. Un millón. Un A ver, ¿Todos esos truquitos ya nos los podíamos? No. <laughs> ok, por eso estamos aprendiendo, ¿verdad? <laughs> Pero qué bueno, qué bueno que todo está funcionando. Ay, espérenme, que ya se me acaban los temas de hoy. Ay, sí. Ya casi, ¿verdad? Ya casi son las dos. Déjenme ver si se me escapa algo por aquí. Aquí tengo yo el manual, pero en físico. Estoy revisando. Mientras reviso, me van a dar las dos. Ah, se me había escapado la barra, las barras de desplazamiento. ¿Qué son las barras de desplazamiento? Es otra, son dos partes más de la pantalla. Las barras de desplazamiento son las que vemos aquí justo en el extremo derecho, ¿verdad? De, eh, de la pantalla. Yo puedo desplazarme con las barras de desplazamiento. Esta es la barra de desplazamiento eh, vertical. Sin embargo, hay un, hay un detallito muy importante de, que debemos de tomar en cuenta si utilizamos las barras de desplazamiento. Y es que la celda activa se queda allí donde está. Es decir, no se mueve. Allí se queda. Yo estoy, por ejemplo, ahorita en la G9 y yo me muevo con la barra de desplazamiento. En la G9 se queda. Igual va a pasar si yo me muevo con la barra de desplazamiento horizontal, ¿verdad? Que tiene sus botoncitos de ir un poquito más a la derecha o un poquito más a la izquierda. Yo quiero desplazarme más lejos, ¿verdad? Ahora, insisto, a mí a lo personal no me agrada, al menos en el Excel, ¿verdad? No me agrada utilizar las barras de desplazamiento. Porque eso hace que mi celda activa se me quede allá en el olvido, ¿verdad? De repente me muevo a saber dónde y, y la celda activa se me quedó allí donde yo la dejé. ¿Cómo puedo saber dónde la dejé? Bueno, tendría que ir a chequear aquí en el cuadro de nombres. Para mí es más fácil si yo simplemente utilizo la flechita hacia abajo y hacia arriba. Me estoy desplazando. En toda la hoja, igual con flechita derecha, flechita izquierda, me estoy desplazando en toda la hoja, ¿verdad? Y la celda activa también me la llevo hacia donde yo voy. ¿Ven la diferencia? Sí, profesor. ¿Todos ya practicamos esto? ¿Ya todos lo practicamos? Sí, sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Bueno, señores, hemos llegado al final de la clase de este día. Yo los espero mañana tempranito, ¿verdad? Para que no haya problemas ahí de, de asistencia. Todos a la una a la tarde. Usted deje todo lo que tiene que hacer: que la reunión, que me fui a traer el almuerzo, que no he terminado de comer la clase no puede modificarse, es de una a dos de la tarde, yo inicio inclusive unos cinco minutos ya estoy por aquí para estarlos esperando, pero les doy unos dos, tres minutos de esperitas, pero ya no me puedo pasar, oye, así que pasen buenas tardes, nos vemos el día mañana. Gracias. 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 Gracias, igual